Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas hola. noches. Bien, ya listos. ¿Listos para la sesión? Sí. Dale. Bueno, les mandé un archivo que es el que vamos a ocupar de demostración para ver lo que es la sesión de, de este día. Bueno, sería entonces eh, que eh, chequeáramos el archivito y eh, con se vamos a trabajar. Y pues el archivo se llama protección de libro, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver pues ahora. Bueno, entonces, eh, chequeando esto, vamos a, a verificar lo que es el listado en la plataforma. Y vamos por el objetivo 3.1, que llama seguridad en libros de Excel. Va, esto lo van a dividir en dos partes. Eh, ¿ven, ¿Ven la plataforma? Sí. Ok, esto se va a chequear en partes, solo déjenme verificar aquí algo. Entonces vamos a ver primera parte ahora y pues posteriormente eh, la segunda parte. Bueno, veamos entonces, ¿Qué, ¿qué es la protección de libros? A ver, ¿qué hemos oído hablar de eso? ¿Quién me puede hablar un poquito de eso? Es como tener protegido un documento para que nadie pueda pues, verlo, ya sea privado de una empresa. Ajá, sí, correcto. Eh, es, es eso precisamente, ¿verdad? Proteger un libro es, eh, pues, de una u otra manera, verificar que, pues, no cualquiera tenga acceso a mirarlo a modificarlo y eh, etcétera ¿verdad? entre otras cosas este, dentro de las protecciones del libro como les mencionara es hay 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 diferente, verdad entonces por ejemplo um, eh, hay digamos, niveles de protecciones, pero podemos decir difer diferentes características, ¿verdad?, para proteger. Bueno, uh, veamos. Acá, entonces, este, ¿dónde vamos a encontrar la protección de un libro? Bueno, por lo general, digamos que eh, pueda estar en la ficha de información. Por ejemplo, si nosotros tenemos este libro, podemos tener estos niveles de protección, mira. Podemos tener, eh, proteger una hoja. ¿Vemos el Excel? Sí. Sí. Vale. Podemos proteger eh, una hoja. O sea, protección de la hoja. La hoja son estas fichas ¿ves? Esta, ¿verdad? Protección de la hoja protección de rango, ¿qué es una protección de rango? Protección de rango sería un pedazo. ¿verdad? Eh, podemos tener también lo que es protección de estructura. Estructura es que no te le van a poder cambiar um, columnas, o sea, no te pueden agregar ni quitar columnas, filas, ni fichas. Fichas son diferentes hojas de trabajo. Eso es, la estructura no te la pueden tocar. Ah, aparte de eso, así como lo presentas, o sea, así como, como lo tenés en la vista actual que lo vayas a proteger, así va a quedar. O sea, nadie te puede cambiar nada. Eso es protección de estructura. Eso es bueno porque a veces no quieres que te muevan. Y tenemos la otra protección que es la de apertura. Esa es la, la cuando le pones clave, ¿verdad? La descifrado con contraseña. Y tenemos la otra que es cuando abres un archivo solo te lo presenta como lectura, ¿verdad? Y hay una que está ahí que marcada como final, pero realmente esa, eh, en teoría si le decís que ya no, seguís modificando. Entonces, estos son los niveles de protección. Ahora, en el manual están aquí, ¿ve? Van a estar acá, mira. Eh, punto 13, protección de libros, parte 1 y, y a continuación parte 2. Le das clic a parte 1, vas a tener protección de libros con contraseña. Eso sería este mismo, mira. La protección de apertura, ¿verdad? Eh, Cuando lo grabas. Y protección de eh, una hoja. O sea, una cosa es abrir el libro y otra cosa es eh, proteger las hojas del libro. ¿verdad? Entonces vamos a, a irlo viendo por etapas, ¿verdad? Cuando proteges el libro, te va a salir esta, esta ventanita. Mira, en el Excel te va a salir más pequeña. Y acá eh, dice si proteger el contenido de las celdas bloqueadas, ¿ok? Entonces, lo que tiene cheque es lo que eh, podés permitir, ¿verdad? Entonces, acá, bien, bien, como te dijera, es poco lo que le permiten, solo le permiten seleccionar las la celdas bloqueadas y seleccionar las celdas desbloqueadas. O sea, el libro qué quiere decir? Que le va a tener un pedazo bloqueado y un pedazo no bloqueado. Entonces, solo lo, lo puedes seleccionar, nada más. O sea, y moverte, clic, clic, clic. De ahí no puedes hacer nada, ni eliminar, ni insertar, ni cambiar nada. Entonces, eh, en otras palabras, solo lo estás viendo. Bueno, entonces eh, vamos a, a chequear hasta llegar a protección 2. Mira, eh, vamos a, a ver. Entonces, vamos a ir al librito, ¿verdad? Vamos a ver entonces esto. Proteger el archivo de Excel con una contraseña. ¿De qué se trata? Es poner una contraseña cuando lo vayas a abrir. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vaya, tenemos este archivo, mira. Vamos a abrir eh, este archivo. Y este archivo, si te venís a el menú archivo y te le, le das clic en información. En información, pues, te da allá el nombre del archivo. ¿verdad? te dice en qué carpeta están. ¿verdad? Ahí está. Y lo importante es esto, mira. En información te va a decir aquí la, la parte de protección que tiene este libro. En este caso no tiene ninguna porque aquí saldría. Si le das clic acá, aquí están los niveles de protección que le puedes poner. ¿verdad? Abrir solo como lectura, lo que habíamos dicho. Cifrar con contraseña es ponerle una clave de apertura proteger la hoja actual es eh, que la hoja actual no la vas a poder modificar proteger la estructura del libro es que no puedes agregar fichas ni columnas ni filas ya entonces y marcar como final eso es eh, decirle que ya el libro si digamos si lo hiciste en varias revisiones o lo estabas trabajando y lo terminaste le pones como final en teoría no deberían de Tocarlo ya, ¿verdad? Pero si lo quieres modificar, pues le decís ahí editar y. Pues no tiene mucha importancia esta leyenda que dice marcar como final, porque si lo marcas debería de ya no tocarse, ¿verdad? Pero tenés la opción de seguirlo tocando. Bueno, entonces acá, mira, donde dice compruebe el tipo de protección, cuando le vayas poniendo protecciones, va a aparecer aquí la línea en donde te va a decir qué protecciones has puesto. Puedes tener tres o cuatro protecciones, ¿verdad? Eh, veamos entonces. Ok, vamos a ver la primera parte, que es cómo ponerle clave a un libro. Bueno, mira, lo primero es eh, pensar en una clave, ¿verdad? No tan larga y que no se te vaya a olvidar. Pues, este libro, el libro se llama Protección de libros, ¿verdad? Tiene eh, tres fichas. La primera, donde están los temas, ¿verdad? Tiene una ficha de ventas. ¿eh? peta por sucursal, cuatro sucursales, los vendedores y el total. ¿verdad? Y tiene eh, otra hoja donde está el resumen de las ventas con unas proyecciones y el, un grafiquito. ¿verdad? Bueno, entonces este libro lo queremos poner una contraseña. Entonces hay varios métodos, ¿verdad? o sea, prácticamente hay dos, pero uh, el, el libro como ya existe... ¿verdad? Ya lo creaste, está guardado sin contraseña. Venís y le vas a dar clic en guardar como. ¿verdad? En guardar como. Eh, este libro está en un lugar ¿verdad? específico. Yo lo voy a poner en el escritorio para no andar dando tanta vuelta. Este libro está acá, ¿verdad? donde dice grupo 8PM. Pero vengo y yo lo voy a poner acá en el escritorio. ¿verdad? Para dejar el. Original, por ahí. Vaya, el libro se va a llamar igual, mira. 13 protección de libros, ok. 8, mire, voy a poner, por si acaso. Vaya, como le he dado guardar como, le voy a indicar que eh, lo voy a guardar en el escritorio. Vaya, en el escritorio no es difícil de localizar. Entonces, venís y le vamos a dar el mismo nombre. Como lo voy a meter en otra carpeta, no me va a preguntar más datos. Y acá, donde dice herramientas, clic. ¿verdad? Hay varias cosillas, pero vas a tomar la que dice opciones generales. ¿Verdad? Clic ¿verdad? en herramientas y vas a tomar la tercera o la penúltima, como querrás. Pero es la que dice opciones generales. Le das clic. Estando acá. <coughs> estando acá. Él te pide esto, mira. Contraseña de apertura. Entonces le vamos a poner 1, 2, 3. Por si se me olvida, ¿verdad? 1, 2, 3. Aceptar. Y la vuelvo a verificar. 1, 2, 3. Esa es contraseña confirmada, ¿verdad? Ok. Entonces ahorita ya guardé la contraseña. Y hoy le doy clic en guardar. Este archivo... Va a estar en el escritorio. Acá, mira. Acá. ¿Vamos? Vale, ok, pero lo tengo abierto todavía. Entonces lo que tengo que hacer es cerrarlo. ¿Verdad? Lo cerramos. Y abro este. Recordemos que el original quedó en otra carpeta, ¿verdad? Y este eh, es el que tiene la contraseña. Porque le di guardar como. Porque existía. Abrimos este archivo. Dos clics. Y ahí está mira. Ahí está mira. Contraseña. Y le puse 1, 2, 3. No debe olvidarse de la contraseña de este archivo. Porque eh, cuesta. O sea no se puede recuperar. Hay que hacer un montón de malabares para recuperarlo. Así que. No te recomiendo que que se te olvide. Vaya, mira. Este archivo, mientras no le hagas alguna modificación, él no te va a pedir guardarlo ¿no? nuevamente. Mira, ¿Eh? dos clic. ¿Eh? Bueno, vamos a cerrar el que está abajo. Que es la, la asistencia. Dos clic, mira. <coughs> y te pide la contraseña. Si te equivocas. No te deja pasar ¿Verdad? y acá igual como le dije que cancelara no me dio chance de volverlo a abrir entonces venís y lo volvés a abrir dos clic te equivocaste Así. y acá no te deja abrir mira bueno hoy veamos le vamos a poner la contraseña correcta 1 2 3 y ahí te dejo abrir. Entonces, si te venís otra vez a analizar la teoría, es archivo, información, y aquí ya me aparece marcado esta área donde dice proteger libros. O sea, esta es la parte de protección. Me va a ir dando la bitácora y la primera protección que le he puesto es, se requiere una contraseña para abrir este libro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este libro, para atrás, este libro... Tiene ya en la primera parte, protección de apertura. Eso es la. Eh, cuando lo voy a abrir, me va a pedir la contraseña. Si yo no se la doy, eh, no paso. ¿Estamos como pusimos la protección? De un libro que ya existe, ¿verdad? ¿O quieren que lo repita? No, yo creo que, bueno. Al menos yo sí entendí. Vale, lo voy a hacer rapidito, ¿verdad? Este archivo ya existe. Como ya existe, ya tiene nombre. Entonces vengo y eh, digamos que lo tengo en escritorio, ¿verdad? Vengo y le digo archivo. La primera manera, ¿verdad? Guardar como. Um, acá está la carpeta escritorio. Si no, igual tendría que llegar, ¿verdad? Bueno, escritorio. Y en guardar, vengo de guardar como, ¿verdad? Entonces venimos y acá le decimos herramientas y, mira, herramientas y eh, opciones generales. Y acá, ojo, como le acabo de poner, es la misma contraseña: 1, 2, 3. Y le doy guardar. Y me dice que ya existe. Entonces vengo yo y le digo sí que lo sobreescriba. Okay. Y está el archivo, lo está sobreescribiendo. Digamos que lo cerramos. Venimos más tarde, lo abrimos, dos clic. Y este ahí me pide la contraseña, se la coloco y me deja entrar. Vale. Si la quieres cambiar la contraseña, el proceso sería igual: archivo, guardar como, irte a la carpeta donde está, ¿verdad? En escritorio. Le vas a dejar el mismo nombre, pero acá opciones generales, acá donde está la contraseña, le vas a poner la nueva. O sea, eh, si era 1, 2, 3, hoy le pones eh, 4, 5, 6. Y eh, este, 4, 5, 6, digamos, mira. Y te la vuelve a pedir, como ya detecto que es diferente, 4, 5, 6. ¿Verdad? Me aceptó la contraseña, o sea, eh, la primera que le di... Cuando la confirmé, pegó, eh, me lo acepta y me dice va a sobreescribirlo. Le digo que sí. Lo sobreescribe, lo guarda. Y ahorita, si yo lo vuelvo a abrir y le pongo lo que era anterior, 1, 2, 3, no me va a dejar entrar. Va, vale, mira, no te deja entrar. Y si lo vuelvo a abrir y pongo 4, 5, 6, que es la nueva contraseña, sí me deja abrir. ¿Estamos? Esa es la protección de eh, apertura. Si la querés poner, se pone ahí. Si la querés cambiar, se cambia ahí. Y ahora se la vamos a quitar. Vamos, tiene contraseña y se la vamos a quitar. Nos vamos al mismo lugar. Archivo. Guardar como. Y buscamos el lugar a donde está el archivo. ¿no? El escritorio. Y acá. Mira, acá, donde dice opciones generales, en vez de eh, dejar esa contraseña, le da a suprimir, la borras. Pues. Borras la contraseña. ¿ya? Y le da guardar, te dice si lo vas a sobreescribir, le decís que sí. ¿verdad? Este archivo ya está guardado y lo vamos a abrir nuevamente. Como le borré la contraseña, no me la va a pedir. ¿ya? No tiene contraseña. Vamos a archivo, vamos a información y en información, en, prote en, en, el, la, en el detalle de, de las protecciones del libro, no hay nada ahorita. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, en guardar como, ponemos la contraseña, guardar como, ¿no? por ejemplo, guardar como, <coughs> acá, eh, guarda, eh, en guardar en... En el cuadro de diálogo de guardar como en la parte de herramientas abajo en opciones generales podemos agregar una clave de apertura cambiar ahí mismo solo basta eh, cambiarla verdad y para borrarla o sea o quitarle la clave se la se la borras entonces aquí mismo ponemos la contraseña aquí mismo la modificamos y aquí mismo la eh, la borramos la contraseña verdad no el libro ¿Estamos entonces con, con poner contraseña de apertura? Sería este punto, ¿verdad? Apertura del libro. Sí, todo bien. Eh. Veamos, ahora, uh, información, proteger y a mira. cifrar con contraseña. En cifrar con contraseña, si lees ahí. Eh, es para poner la contraseña también, 1, 2, 3. Y me la pide otra vez, 1, 2, 3. Y aceptar. Vaya, mira, esto es lo mismo que el camino anterior, solo que más directo. ¿verdad? Vaya, como el archivo este, si ya existe y no lo quiero guardar con contraseña, por lo general es así, mira, yo hago un archivo. Y le doy guardar como. Y me queda el original sin contraseña. Y el nuevo eh, ya me queda con contraseña. Vaya, a este le puse 1, 2, 3. ¿Desde dónde? Desde acá. Archivo. Información. Y aquí, mira, donde dice Cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Ok. Se la puse. 1, 2, 3. Y luego lo grabé, ¿verdad? Después cierro este libro. Y lo voy a abrir. Me pide la contraseña 1, 2, 3. Y me deja abrir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está el método de guardar como, sacar una copia y allá uh, ponerle. Ojo, ese guardar como porque existe, ¿verdad? Pero yo puedo tener esto también. Mira, un libro nuevo. Un libro nuevo. Y acá uh, yo le pongo proteger. Le doy guardar. Mira, a. Ah, Acá me va a decir dónde, ¿verdad? Entonces yo le digo en escritorio. Si quiero le doy más opciones, ¿verdad? Hay más opciones, mira. Eh, guardar en escritorio. Pero antes de eso, si yo quiero, le puedo poner la, con, la clave. Y la clave de este va a ser 3A, 1, 2, 3. 3A, vaya, mira. Le di 3A, 1, 2, 3. Me pide con... Ya le puse clave. Hoy le doy guardar. Que es control hebra. Guardar. Mira. ¿Por qué guardar? Porque es nuevo y no tiene nombre. Ahora elijo de dónde está. Y a este eh, le voy a decir que en el escritorio. Y acá le pongo. Libro con mayúsculo. Libro con clave. Bye, mira. Y guardar. Ah, y este libro se llama libro con clave. Si lo cierro, lo minimizo. Este se va a llamar libro con clave. Ya está, mira. Lo abro. Ahí está, mira. Para abrir libro con clave dice que está protegido y le pongo las tres A. Listo. Bueno, eh, tenía que activar las mayúsculas. ¿verdad? Libro con A, mira, ahí está. Entonces, eh, si el libro está nuevo, le, da, le, le pones la clave le da guardar. Ok, también eh, si le daba guardar acá y te salía la cajita, no hay problema, ¿verdad? Ahora, este libro, como ya tiene clave, entonces eh, las opciones que me quedan es irme, es irme a información y desde aquí trabajarlo. Por ejemplo, ¿verdad? Cifra con contraseña. Si sí, se la borras, este es el que tiene las tres A. ¿verdad? Se la borro. Eh, y hoy lo tengo que guardar, ¿verdad? Porque es un, es un cambio. Haber borrado la clave es un cambio. ¿verdad? Dos clic. Y no te va a pedir clave, ¿qué sabe Entonces, si el archivo ya está, le, da, le pones clave. Le, o sea, le da guardar como y le pones clave de apertura. O le pones clave de apertura y le da guardar como, como carras es lo mismo si el libro no existe le pones la clave de apertura, le da guardar y ahí va con clave ¿estamos? para modificarla entras a el mismo lugar para quitarla entras al mismo sitio bueno, ok, mira entonces tenemos abierto ahorita el libro este de protección ¿verdad? de, eh, creo que era cuatro, cinco, seis 1, 2, 3. El de eh, protección de libros. 1, 2, 3. Ok. Vaya. A este archivo. Información. Si sí, le quito la clave desde aquí. Cifrar con contraseña. Esta la borro. Lo tengo que guardar. Después de guardarlo. Lo vuelvo a abrir. Y no me da la clave. Le voy a archivo, información, y no tiene nada en bitácora de clave, ¿verdad? Bueno, entonces eh, venís y mira. Cifra con contraseña es un poco más directo, ¿verdad? No hay que complicarse. Ahora, eh, abrir siempre como lectura. Mira, en abrir como lectura es, es, le das clic ahí. ¿verdad? protección para evitar cambios y ahí te dice que el libro se va a abrir solo como lectura obviamente lo vamos a guardar ¿verdad? cuando yo cierro esto y le doy dos clics <laughs> no le he puesto clave solo le he dicho que ah, cuando lo abra va a ser como lectura entonces viene así el, te hace esta pregunta el excel eh, más bien dicho es un enunciado el autor quiere que abra el libro tal ¿verdad? Con acceso a solo de lectura, desea abrirlo con acceso solo de lectura. Si le digo que sí, lo abro solo de lectura, mira. ¿Eh? O sea, eh, puedo mover algunas cosas, pero no puedo. ¿Eh? Ahí, ¿qué pasó? Le estoy dando lectura. Vale, entonces vengo y ¿qué pasa al. Acá. Desea guardar los cambios. Entonces, eh, esto de lectura es más seguro ponerle una clave. ¿Ya? Bueno, es un poco más seguro ponerle una clave. Ahora, no guardar cambio. ¿Cómo lo hacemos para poner el segundo método? Sí, le vamos a decir aquí. Vale. Le voy a quitar esa leyenda de lectura o escritura. Eh, información. Esto, mira, y esto que dice de lectura escritura, ¿eh? aquí, Es esto. Le has puesto una leyenda, nada más, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a este ficha de guardar como. Este es el que está en el escritorio. Mira, y acá, acá. Le vas a dar clic y en opciones generales salen, si te fijaste, salían dos contraseñas. La primera era de apertura y la segunda de escritura. Entonces yo le voy a poner contraseña al libro solo para confirmar si voy a, a escribir o no en él. iba a ser 1, 2, 3, ¿verdad? Y la confirmo uno, dos, tres. No le estoy poniendo de apertura, solo de lectura y le doy guardar. Y lo va a sobreescribir. Okay, mira, este este libro es este mismo. Mira, protección. ¿ve? Protección de libros. Dos clic y el, me vuelve a hacer la pregunta. Mira. Entonces acá. Acá. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el libro no va a. Los cambios, mira, los cambios, ojo, mira, hice cambios, pero los cambios, el libro original no me lo va a guardar. Por mucho cambio que haya hecho, el libro original no me lo va a guardar. Cuando yo quiera guardar los cambios, voy a tener que generar otra copia. Y aquí le está poniendo copia de, mira, copia de tal. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo le borré, Dos, o sea, le ponga al inicio que esta cosa la voy a escribir o no, eh, ya el libro tiene la, está hecho de escritura. Entonces, eh, cualquier cambio que haga yo me va a obligar a, mira, aunque digamos que yo aquí borré y vengo yo y cierro. Mira, desea guardar o no guardar. Entonces, si yo le digo guardar, eh, obviamente guarda, pero me le está sacando una copia. ¿Por qué? Porque el original no me permite Excel guardar los cambios. Los voy a guardar en otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si lo digo no guardar, igual lo descarta. ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a abrir este, mira, libro con clave. Bueno, vamos a sacarle una copia a esto primero. Vamos a. a... El tema 3, control C. Este... pan Ok, quizá. Vamos a abrir este archivo que estamos trabajando. Va. Ok, tenemos. Archivo. Guardar como porque ya existe. Eh, voy buscando el mismo lugar donde está, en el escritorio, y se va a llamar igual, ¿verdad? Eh, es, está, va a estar por ahí, aquí está. Vale. Pero acá le voy a poner contraseña de escritura: 1, 2, 3. Aceptar. 1, 2, 3. Aceptar. Y le doy guardar. Vale. Eh, ¿Existe? Lo vas a volver a escribir, le decimos que sí. Vale. Abrimos 1, 2, 3. Mira, y ahí está, ya. Esa es la clave de escritura. Vaya. Eh, si yo sé la clave, la voy a escribir y voy a poder editar el archivo. Si no sé la clave, eh, pues no me va a dejar pasar, ¿verdad? O le digo solo lectura. Si le digo solo lectura, volvemos a quedar en lo mismo. Mira, yo por mucho que modifique. Cuando yo voy a, a guardar algo, ¿verdad? él me va a decir, desea guardar los cambios efectuados en este, yo le digo guardar, pero esto va a ser una copia, ya no va a ser el propio no guardar cambios, no va a ser este, ¿ve? no va a ser el original, ¿verdad? porque el original, la única manera de que yo le edite es que ponga la clave de escritura, 1, 2, 3. Entonces, si yo pongo la clave de escritura y acá, digamos que los totales los pongo en amarillo, yo le doy guardar, y esto lo cierro, y esto lo vuelvo a abrir, y pongo la clave correcta para que me deje escribir, aquí están las modificaciones en el archivo original. Si hoy vengo y lo vuelvo a retornar como estaba antes, y lo guardo, no hay ningún problema, mira. Y lo cierro, no hay problema. Pero si le daba como, como lectura, porque no sabía la clave, aquí ve, como lectura salgo, saco copia. Y peor es si no pongo la clave correcta, porque no me va a dejar pasar, ¿verdad? Ahí entonces venimos y abrimos este archivo. Le doy la clave correcta para que me deje escribir. Me voy a archivo. Vengo en información. Y en información. Mira. Tiene clave, pero tiene clave de escritura. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿verdad? Acá, si yo le quiero poner la clave de, de lectura, o sea, de apertura. Entonces vengo y le digo cifra con contraseña, ya va a tener dos. Vaya, aquella es 1, 2, 3. Entonces, esta le voy a poner A, A, A. A, A, A. Vale. ¿Ya? ya está puesta. Ahora me voy para atrás y esto lo voy a guardar, ¿verdad? Ahora, este archivo, eh, en teoría, tiene dos claves: la de apertura, el libro está protegido contraseñas A, A, A aceptar y el de escritura si yo no le doy el de escritura igual no me va a describir, uno dos tres y aquí hoy sí tengo control total tengo archivo le voy a información y aquí está esto vale, entonces acá eh, si le quieres quitar las claves este pues acá la descifrar con contraseña se la borras ¿verdad? Pero te va a estar pidiendo la de escritura, entonces mejor te venís a acá a guardar como, dos clic, lo vas a sobreescribir y estando acá en opciones generales, tenés ambas. Mira, la primera que es para abrirlo y la segunda para escribir. Entonces venís, marcas y la borras. Las borras ¿eh? Y le das guardar como en el mismo lugar, ¿verdad? no te va a quedar copia en otro lugar. Te va a decir soy lo sobre escribir, le decís que sí, ya está guardado y este lo abrís. Lo abrís y no tiene nada, mira. No tiene ni de escritura ni de lectura. O sea, no tiene de apertura ni de lectura y de escritura. Entonces, eh, hay diferentes maneras dependiendo, ¿verdad? Si ya el archivo existe, te puedes ir a, a y solo le quedes de. Yo, por lo general, solo te podría recomendar esta, mira, la de cifrar con contraseña. O sea, esta es la de apertura, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, o sea, la mayoría de personas eh, siempre editan, ¿verdad? Pero eh, si digamos alguien te va a llenar un formulario, entonces, pues sí, 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 o sea, si solo lo va a consultar, dale solo de de, no, quitarle la potestad de escribir, pues, ¿verdad? Entonces, eh, acá es, son las, las dos principales, ¿verdad? Que es la de apertura, esta, protección de apertura, control C, y abrir solo como lectura. ¿verdad? Entonces, ambas, digamos que, eh, son las que acabamos de ver, sin embargo, yo creo que con la primera de que se llama protección de apertura suficiente. La otra, lo que va a pasar es que la gente le va a sacar una copia de tus datos, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es que cuando uno guarde va a ser una copia. Llega otro, él lo va a ver, va a ser otra copia, llega otro, va a ver otra copia. Entonces, al final, el original nunca se va a modificar, pero se van a ir llenando de copias. Ahora, en el manual puedes leer esto, ¿verdad? Eso es la de protección contra con contraseña y ahora vamos a ver. Estamos aquí con lo que es la, la protección de eh, apertura y la protección de lectura. Serían estas dos, mira. Protección de apertura es para abrirlo. Si se te olvidó la clave, eh, está complicado, ¿verdad? Por eso, por lo general, se le da guardar como. Ah, y de ahí ya le pusiste clave, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos la de protección con lectura. ¿Estamos con esas dos? Sí. Vaya, mira. Ahora, el libro, el libro, arriba tiene el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Abajo son todas las hojas que tiene el libro. En este caso, este libro, cuando estuvimos viendo la onda de índices, este, ahí te decía qué hojas tenía, ¿verdad? Entonces venías y metías, cuando metías en los hipervínculos, ¿se acuerdan? En insertar. En la parte del hipervínculo, botón derecho, acá me vínculo. Acá, acá te dice qué hojas tiene. Mira, el libro tiene tres hojas. Ok, entonces vamos a ver la protección de la hoja. Por ejemplo, yo estoy en la hoja de ventas. Para proteger una hoja. Acá. Protección de una hoja. Eso está en, en el menú revisar. Y se te van a abrir aquí unas. Unas. Bueno botones verdad. Acá mira. Entonces venís y le vas a dar. A, a, a la hoja que querés. Clic en el menú revisar. Y acá está un cuadro de un grupo de de botones que se llaman proteger, ¿verdad? ¿Ah? Entonces venís y en eso, lo vamos a, a ver poco a poco, le vas a dar clic en proteger hoja. Ok, en proteger hoja te pide contraseña. El libro no tiene contraseña de apertura ahorita, ni tiene de escritura, ¿verdad? Entonces, le puedo poner la contraseña. 1, 2, 3. Dice sí contraseña para desproteger la hoja. La hoja es la que le voy a poner contraseña. Acá abajo, todo lo que tiene cheque es lo que se me permite hacer. Por ejemplo, vaya, la hoja está protegida, pero solo puedo seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. O sea, seleccionar toda la, todo tipo de celda puedo hacer. Pero no puedo formatear celdas, ni columnas, ni insertar celdas, ni columnas, ni eliminar. Ahí hay un montón de cosas que no puedo hacer. Entonces prácticamente vas a ver lo que va a pasar. Contraseña, 1, 2, 3. Vale, mira. Y la vuelvo a introducir. 1, 2, 3. La valida, pues. Bueno. Vale, mira. Botón derecho. Acá. Ah, ahí hay que guardarla. Bah, mira. Ahorita esto, esto está habilitado para edición porque estoy adentro, digamos, como permiso, como administrador, podemos decir así, como dueño de este libro y de esta hoja. Eh, estoy adentro y tengo toda la potestad. Si yo lo cierro, por eso le di guardar, ¿verdad? Si yo lo cierro y lo abre Fulanito otro rato o mañana, le da dos clics. Le va a abrir el libro, correcto, porque no tiene clave, pero esta hoja. Mira, le su, aquí le di, eh, marqué este cuadro y le di suprimir. No te deja borrar, mira, porque está protegido. Estamos, mira, la hoja está protegida. Vaya, ahora vengo y quiero insertar columnas, mira, te salen deshabilitadas las opciones de eliminar insertar y hacer formatos ocultar y toda la cosa o sea solo puedo seleccionar ¿verdad? solo puedo hacer esto ¿eh? seleccionar y ya estuvo y si y guardar no sé qué tantos efectos surtiría porque no puedo hacer mayor cosa vaya ¿vale? de ahí para allá algunas cosas sí verdad pero son situaciones de vista en, en el fondo no me va a tocar esto porque esto no lo puedo borrar ¿no? ni le puedo dar Control C. O sea, ¿Veamos? Si le damos Control C, nada. Mira. Entonces qué, qué tengo que hacer aquí? Bueno, o sea, eh, solo me dieron chance de verlo porque tengo toda la hoja protegida. Vaya. Y la otra, mira, ¿qué pasó con la otra? La otra no. ¿Estamos? Entonces es la hoja activa la que te protege. Por eso yo me puse en ventas. Si querías proteger la otra, tenés que proteger la otra también, ¿verdad? Ahora, si quieres proteger todo, entonces desde el inicio daré clave. Y ya vamos a ver eh, que también cada una de estas tiene que protegerse. Entonces, proteger solo te protege la hoja activa. Mira, esta no, mira, acá tendríamos como igual, yo soy el mismo que lo abrí. Excel sabe que el usuario que estoy ahorita es el creador de este archivo, Daniel y Daniel. Yo acá le puedo poner proteger. Hoja, la hoja de análisis de protección. A la hoja 1 le tengo que dar también proteger. Estamos. Entonces venís y así vas a proteger toda una hoja. Vaya, bueno, ahora, esta hoja, si yo quiero poner en amarillo los totales otra vez, ¿verdad? Eh, acá no me sale, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eh, desde el inicio, no guardar, ¿verdad? Desde el inicio, cuando abrí el libro de Excel, y estoy en la ficha o hoja ventas, y esto. ¿ok? ¿ok? Tengo que darle a revisar, mira, tengo que darle a revisar. O sea, que hay, una, hay unas cosas deshabilitadas, mira salen cosas deshabilitadas, cosas deshabilitadas, y en el libro que está protegido, ¿verdad? Pa, entonces venimos y tengo que irme a revisar y acá, acá, hoy ya dice desproteger. ¿Por qué? Porque en la ficha de venta está protegida. Si yo le doy clic en desproteger para escribir algo, ¿verdad? Entonces me va a pedir la contraseña y creo que era uno, dos, tres. Y al hacer eso ya te diste cuenta que habilitó otras cosas. Y acá, ¿eh? ya habilitó esto. Ya habilitó esto de aquí. Y hoy, yo le doy control C. Y pego también, mira. Si quiero cambiar eso. Se puede. Va, vale, pero ojo. Ahorita no le he quitado la protección de la hoja, sino que le di la clave para que me diera chance de escribir. Entonces vengo y guardo y me salgo y vuelvo a entrar más tarde. ¿Verdad? Estoy quitando, ¿verdad? Entonces, esto de proteger y desproteger. ¿Ves? Es de tener cuidado porque esto es como activar y desactivar, ¿verdad? Activar y desactivar, activar y desactivar. Entonces eh, estoy en la ficha venta, le digo proteger, ¿verdad? Y ahorita, si le digo proteger y quiero, quiero que en la protección la persona me deje aplicar formatos a celdas, a columnas y a filas, o sea, eso es formato ya sabemos de que es cambiar ciertas características de presentación, pero no voy a permitir que inserte, ah bueno, voy a permitir que ordene y que use un autof autofiltro, ¿verdad? Va, hasta ahí, vale, le doy guardar. Eh, a cuando le dije, ¿verdad? Um... Ok, mira, voy a abrir otra vez el archivo. No tiene contraseña de apertura, no tiene contraseña de eh, escritura. Eh, nos vamos a revisar, mira. Si le dice desproteger, quiere decir que está protegida la hoja de venta. Por ejemplo, si yo vengo y acá quiero cambiar color a esto, me deja. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno le puede activar lo que quiera. Vaya, mira. mira, eliminar. Quiero eliminar la columna esta. ¿eh? No se puede. Vaya, oye, quiero hacer letra más grande, o sea, formato. Eso sí, mira, si sí se puede. ¿Vaya? Y quiero volver a hacer los celestes. Sí. Quiero eliminar toda esta fila. No se puede, mira porque no le he dado chance de eh, eliminar. ¿Estamos? ¿Y eso dónde se hace? Bueno, aquí mira. aquí mira. Le decís desproteger hoja y ahora ya está desprotegida. Entonces, si le vuelvo a decir proteger, me vuelve a salir las características. O sea, es así. La, la proteges y le decís qué características son. Así te queda la tenés que desproteger para volverle a poner otras características o quitar. Entonces venís y hoy le voy a decir que me deje insertar columna y fila, mira, solo insertar. Va. Vale. Esto lo guardás. Ojo, como no le estoy poniendo clave, ¿verdad? Acá, mira. Acá no le estoy poniendo clave, pero si le pusiera, cada vez que haga esta cosa, me va a dar chance, ¿verdad? De 1, 2, 3. Y lo guardé y me salí. Hoy lleva clave. Te doy dos clic. Abre el archivo. Si yo quiero eliminar la columna. Mira. Quiero eliminar fila. Eh, dijimos que eliminar, no, ¿verdad? Que solo me va a dejar insertar. Aquí está, mira, solo me deja insertar, eliminar, no, mira. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me deje eliminar? Vale. Mm, vengo y ¿qué tengo que hacer para que me deje eliminar? Volverme al menú este de revisar y acá al área de proteger, desprotegerla, o sea, quitarle la protección, mira. Entonces, ojo, como le puse clave, ¿verdad? Cuando abro el libro, no me deja hacer ciertas operaciones. Entonces, si yo las quiero hacer, me tengo que venir al menú Revisar y desprotegerla. darle clic acá. Y acá le, le voy a escribir la clave para desprotegerla, que si es 1, 2, 3, aceptar. Y hoy sí me va a dejar eliminar. Mira, eliminar. Tengo control total. Pero eso de qué depende? Eso depende de lo que yo le dé check acá. Vaya, si le das check a todo, mejor no le pongas protección porque o sea le estás diciendo que puede ser de todo verdad por lo general solo se dejan las primeras mira. o sea prácticamente solo en lectura verdad y de aquí para allá por ejemplo ordenar no se deja ni autofiltro mira ahorita no se deja ordenar ni autofiltro mira, pues, mira vamos a ver X, control l mira. es X, control l para poner filtro nada mira y ordenar en base a los nombres a inicio a bueno datos y, y mira ordenar está deshabilitado mira. no se puede entonces esto es bueno porque eh, bueno de todas maneras recuerda que si le das la clave a alguien de revisar y viene y le dices proteger y como no le puse clave, es como que no haya hecho nada. Pero si le di la clave a alguien y viene y le da aquí, uno, dos, tres, imagínate. Uno, dos, tres. para Lo guarda. ¿Verdad? Y le dice, quiero hacer cambio, voy a proteger. Y si le diste la clave, o sea, no sirvió de nada. Mejor no, no lo hubiera puesto. Pues. Entonces acá, como te digo, esto es este, mira. La protección de hoja. Estamos con lo que es la protección de hoja. Eh, se activa, se configura qué querés que o sea, eh, los procesos que querés que se realicen o los que no y de ahí se desactiva. ¿Estamos entonces? Sí, todo bien. Hoy sí. vamos a ver archivo, uh, información. En información, mira. Acá no tengo nada. Vamos a ver. Para atrás, eh, proteger hoja. Y le vamos a dar 1, 2, 3. La clave de protección de hoja es 1, 2, 3. Ok, lo guardo. Archivo, información. Mira. Una o varias hojas se bloquearon para evitar cambios. Y aquí te dice qué hoja fue. La hoja 1. Si yo vengo y le digo desproteger, igual me va a. Me, tengo que escribir 1, 2, 3 y ya estuvo. ¿Eh? Ya ahorita entré en modo de edición. Vamos a ver. Proteger. Hoja actual. Clic. Ahí está, mira. Volví a lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. okay yo te recomiendo que. Bueno, por lo general, si vas a proteger un libro eh, y tienen varias hojas, ahí ves si le, da, si le das clave a cada hoja o le das clave de ingreso al libro. Y si le das clave del libro, puedes tener dos cosas, clave de ingreso al libro y cla clave para las hojas. O dejar el libro abierto y clave para las hojas, como querrás. Pero tanta clave, yo te lo aseguro que lo que va a pasar es que te vas a confundir y vas a olvidarte de más de alguna. Y en el peor de los casos las puedes confundir todas, ¿verdad? Así que yo por lo general le pongo apertura al libro. Ok, si lo abro, lo pueden ver. Y de ahí para allá, pues, no. Veamos. Vale, le vamos a quitar, lo, lo vamos a dejar sin ninguna protección, porque si no, se me puede olvidar. Para vale, no hay protección, mira. Entonces lo guardamos y vamos a dejar para mañana la, la parte siguiente, ¿verdad? Donde vamos a hacer la protección de rangos. Rangos es que le decís que te va a hacer cambios, pero uh, solo en los nombres. Aquí ve. Lo demás no. Entonces vos le decís qué es lo que va a cambiar y qué es, no. Y eh, vamos a ver la, lo de la protección. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Vaya, ok. Miren, acá ustedes tienen que eh, darle clic en siguiente, va a aparecer la grabación después. Le das en siguiente y ese es el foro que no hago preguntas ahí, sino que acá. Y acá no hay eh, laboratorio, sino que se va a pasar al tema 2. Después de acabar el tema protección 1 y protección 2, sí te va a hacer un laboratorio, que es este, mira. ¿Ya? Porque eh, como las clases son de una hora, este no se va a evacuar completo, entonces mañana se termina y después sí te va a proteger, te va a preguntar lo de las protecciones. ¿verdad? Bueno, entonces voy a pasar lo que es asistencia y me contesta presente el que esté. Déjeme. Bueno. Bueno, veamos entonces a Patricia Linares Galdames, presente muy bien, Alex Omar Jiménez Quesada, presente muy bien, Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Tula Franklin Barrientos Urbina. Presente. Muy bien. Elsie Paola Ribalazo Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García de Soriano. Presente, presente. Ajá. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Gerber Noé Ponce López. Presente. Muy bien. José Isaac Ayala Hernández. Presente, profe. Muy bien. Juan Antonio Escalante, profe, Gaitán. Por allí. Presente. Ajá. Muy bien. Por allí, por ahí le mandé un mensaje yo, profe. Le saluda a Isaac Hernández. Sí, Luis. Está viendo no el problema. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, profe. Vaya. Recuerden que siempre pueden ver la grabación después, ¿verdad? O sea, a partir de mañana pueden ver la grabación de ahora. Y así todas las demás clases. Ah, ok. Digamos por audio, okay, okay. muchas gracias, profe. Ajá, por algún motivo ustedes se conectaron y va así ininterrumpidamente, ¿verdad? Intermitente. Este, mañana pues vean y los pedazos que ya lo vieron lo adelantan y pues ahí van evacuando. ¿verdad? Juan Antonio Escalante Gaitán, ya, ya lo mencioné. Presente. Bueno, ok. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribet Lisset Cabrera Galdames. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Pirna Lisset Pérez Mejía. Pirna Roxana Orías López. Presente. Muy uh -huh. bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Ok. Sara Beatriz Picho Ramírez. <laughs> Bueno, entonces pónganse al día con lo que es el laboratorio. Nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a terminar de ver lo que es la, la protección, ¿verdad? Y de ahí ustedes van a evaluar qué protecciones ocupan en los libros. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias.